Encuentro con referentes de toda la región. ¿Cómo estás, Quique? Muy pero buenos días, gracias por visitarnos, ¿eh? Hola, Luis, buenos días. Bueno, contanos, justamente, la consulta tiene que ver con cómo es el tema, digamos, si es solamente para los referentes o también aquel que se siente interesado que digamos, comparta las ideas o que quiera escuchar también, no solamente compartir, sino que quiera escuchar acerca de lo que se va a tratar y bueno, si puede estar presente también, ¿no? Bien, sí, la idea es una reunión de referentes del norte de La Pampa, de cada una de las localidades, con una idea de vernos un poco, de conocernos a aquellos que no nos conocemos. Vienen muchas localidades, justamente es mañana viernes acá en Realicó, y bueno, tocar un poco el tema local de cada una de estas localidades con sus referentes, que nos cuenten y nosotros también contemos nuestras realidades locales, provinciales y nacionales también, ¿no? Son temas políticos, económicos y sociales que uno va a ir tocando a medida que empieza esta reunión, esta conversación, esta charla de debate, charla de discusión y de vistas al futuro, ¿no? Justamente con respecto al nacimiento de esta propuesta, digamos, eso, ¿cómo nace esto? ¿Cuál es la razón de hacerlo aquí en Realicó? ¿Cómo nace la propuesta de reunirse? Digamos, tiene que ver con lo que se va preparando ya también de cara al próximo año, ¿no? Sí, justamente nace porque, por un lado, por la nuestra zona geográfica, el punto claro estratégico de la zona norte, Realicó, y además porque estamos en movimiento, porque decía recién de conocernos con otros referentes de otros pueblos, juntarnos y bueno, contarnos las realidades de cada uno. Nace por ahí, ¿no es cierto? Porque estamos teniendo comunicaciones por redes sociales, por teléfono, y bueno, uno va contando lo que va pasando, cómo se ha ido desmejorando los temas culturales, los temas sociales, laborales, económicos, las economías regionales. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos reunimos todos y nos juntamos a ver de una forma, saber cuál es el problema de cada uno de los pueblos, que creo que coincidimos en la mayoría, casi son los mismos, y en conjunto buscar una solución, bueno, un primer paso para buscar conocer también la realidad de los demás y buscar soluciones, ¿no es cierto?, a futuro, además del tema político, el tema electoral, estamos a casi un año de la próxima elección, ¿no es cierto? Así que Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con la reunión, ¿solamente tiene que ver justamente con el ámbito de la gente que esté cercana al kirchnerismo, a esta ideología, o también, digamos, en este caso la idea es unir a sectores de otros partidos políticos, digamos, cualquier persona puede estar presente? No es una reunión abierta a todo el público, sí, no está justamente bajo ninguna bandera política partidaria. La convocatoria, en definitiva, lo hace el Frente Ciudadano, y donde se juntan, como bien me presentaste a mí, de Nuevo Encuentro, gente del PJ, de otras líneas políticas, y de los que no estén bajo ninguna bandera partidaria, del Ciudadano, como bien dice el Frente Ciudadano justamente. Así que de ahí nace. Y bueno, por el momento no es abierta a todo el público, pero bueno, es amplia, se ha invitado a mucha gente que está desde la preocupación socioeconómica que lo rodea y laboral, y que se siente dentro del movimiento nacional y popular. Hablabas de la situación, justamente. ¿Cómo estás viendo la situación, por lo menos aquí en Realicó? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vas sintiendo? ¿Qué te dice la gente, dialogando, en este caso, contigo? ¿Cómo estás viendo la situación aquí en Realicó? Bueno, sin ser muy dramático ni apocalíptico, no. pero la realidad va mostrando que el problema laboral es importante, y llenar la olla, llenar la heladera, no es tan fácil ni tan sencillo como lo fue hasta hace un año atrás.
El tema de las tarifas es preocupante, lo del gas se pudo solucionar un poco, la luz sigue ahí y eso desmejora la calidad económica de cada familia, ¿no? Sumar el desempleo o el bajo ingreso y las ventas en los comercios, que es otro punto también importante de la localidad. Han cerrado algunos comercios y hay otros que están vendiendo un porcentaje bastante importante, menor, en sus ventas, así que eso también trae un poco un parate, ¿no es cierto? Eso uh-huh. se ve, bueno, no es noticia, nadie, no es ningún descubrimiento mío ni de nadie, simplemente es así a nivel general, ¿no? Con respecto, digamos, también a esta cuestión, en la sensación de la gente, en algún momento se hablaba mucho acerca de la pesaderencia, digamos, ¿no? ¿Crees que eso está mutando? ¿Que ya, digamos, se va haciendo responsable al gobierno que tiene hoy en mando justamente al país, ¿no? Y sí, ya la pesaderencia, ya vamos a 11 meses, casi un año de gestión del nuevo gobierno. La pesada herencia no era tan pesada, me parece a mí, y se ve claramente. Cuando el gobierno nacional sale a pedir prestado afuera, muestra los buenos números, los números reales de este país para tener crédito. Uh-huh. Pero cuando habla internamente, todo lo contrario, todo lo negativo, todo lo que es la pesada herencia, es muy fácil culpar. Yo recuerdo cuando asumió el 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner al país, que había una pesada herencia real y verdadera que nadie puede desconocer. Su primer medida, cuando vos tomás políticas de Estado, decisiones políticas, su primer medida fue ir a solucionar al otro día, el 26 de mayo de 2003, a Paraná, Entre Ríos, el tema docente, que no cobraban desde principios de año y estaban de paro marzo, abril y mayo. Y por una decisión política, más allá de cómo estuviera el país, fue y solucionó un tema de docente, en ese caso, de educación, ¿no? En la provincia de Entre Ríos. No esperó ni una semana, ni un mes, ni 10 meses, ni un año. Simplemente tomó una decisión política y bueno, puso en marcha y en solucionar un tema tan importante como la educación. Así que no creo que por ese lado sea una excusa para un gobierno que ya la viene estudiando, que es el mejor equipo de los últimos 50 años. Encontrarse con un país con pesada herencia, tendrías que tener las soluciones muy rápidamente, si es que así lo fuera, ¿no? O no improvisar tanto, en definitiva. Por otra parte, con respecto, digamos, al encuentro, digamos, la idea es justamente escuchar a referentes, o van a venir, en este caso, o cualquiera va a poder llevar adelante y presentar sus propuestas. ¿Cuál es la manera justamente en la que se va a desarrollar? Como van a venir muchos referentes de distintos pueblos, cada uno va a tener un tiempo, por decirlo, para que no se haga tan largo, ¿no? Que pueda desarrollar y contarnos las situaciones que están sufriendo, ya sea en sus localidades. Así que cada uno de los referentes de Rancul, de La Rude, de Alvear, de Castex, de Luigi, de Parera, como también de acá de Relicó, va a tener un tiempo para contar la situación, como bien decíamos al principio. Y luego se va desarrollando con algunas mesas de debates también, ¿no? Quique, por otra parte, también con respecto a lo que tiene que ver con Nuevo Encuentro aquí en Relicó o con lo que es el Frente Pampeano para la Victoria. La gente que quiera, digamos, no solamente para este encuentro, sino que quiera unirse, que quiera llegarse, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, se contacta conmigo, o con alguno de nosotros, de los referentes, Javier García también, Hugo Pascualet, Hugo Mendoza, somos un grupo, Gillo Ferrando. Bueno, no quiero empezar a nombrar porque por ahí me olvido de algunos que va a pasar, pero bueno, sí, la idea es todos aquellos que más o menos estén de acuerdo con el Movimiento Popular y Nacional, como decíamos antes, se pueden sumar, crean que tengan ideas y temas a debatir y a discutir para el crecimiento socioeconómico de la región, en definitiva, dentro de lo político, dentro de lo social y lo económico. Así que, sí, bienvenidos, se acercan ya sea a mi casa, al negocio, hablan conmigo, o con alguno de los que nombré,
Siempre tenemos algunas reuniones, reuniones con asado, por supuesto, que, como la que va a ser mañana también, va a ser con cena incluida, así que sí, por supuesto, siempre estamos abiertos a recibir gente y a escuchar, ¿no? Y a escuchar principalmente, porque uno escuchando y militando, caminando, conversando con las personas que más o menos estén alineados con alguna situación en particular, siempre vamos a llegar a tener otra mirada que nunca está de más, ¿verdad? Sin dudas. Quique, bueno, te agradecemos muchísimo. Por supuesto que las puertas están abiertas para cuando quieran darse una vuelta a charlar acerca de, bueno, la actualidad justamente del kirchnerismo en la región y también en la provincia. Recordemos que está Eduardo Tucci Tindiglia como diputado provincial, que viene llevando adelante una tarea muy interesante desde su banca, ¿eh? Sí, Tucci está muy, muy activo, está trabajando en toda la provincia. Está invitado acá para el acto de que se organiza de no me sale el nombre de que organiza Rosa Ayala. Ah, el encuentro La Patria Canta y Baila. Exactamente, la Patria Canta y Baila está invitado, así que seguramente lo vamos a tener acá para esas fechas, para fines de noviembre. Y ojalá te pueda visitar en la radio, así lo contactás acá. Pero sí, está muy activo, con mucha movida en lo político, muy activo en la Cámara. Así que estamos muy bien representados, muy contentos, y lo estamos haciendo trabajar, ¿no? Que eso es lo interesante. Sin duda, por supuesto. Te agradecemos mucho nuevamente, Quique, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto cuando lo quieras, ¿eh? Aquí estaba Enrique Quique Marsari. Recordemos que es referente de Nuevo Encuentro, el Frente Pampeano para la Victoria, en nuestros estudios.